centro de Honorio, arriba Tucker, pega a Izaguirre desde el piso, le queda Mauro Martínez, le pegó al arco, tapó al arquero, gol en contra. Gol de Linier, lo festeja Narváez, tapó el arquero Álvarez. La pelota terminó adentro del arco, fueron Narváez y Dibelo. Porque claro, había sido una buena demostración. Escucha el tren nuestro pasa antes. Señores, gol. No. ¡Gol! De Linier, después del centro por derecha, ingresó solo el que decíamos, ¿no? El más inquieto de todos, Enrique Quique Narváez. A ver si lo puede empatar Linier. Ahí va Boris. Boris Herrera, la tocó, atención, el rebote. ¡Gol! De Linier, Enrique Narváez, después de una serie de rebotes, la tuvo el número 17. La mandó al fondo de la red para decretar a los 49 minutos el empate con uno menos Linier. El pase era para Pérez, la cubre Thiago, quiere buscar pase, todavía no encuentra. Ahora sí, por el costado derecho lo vio a Narváez. Se viene Narváez, busca el desborde contra la marca de Mariano Borda. Llega al centro de Narváez. Narváez, te digo que ha complicado una locura por el costado derecho. No lo ha podido aprovechar Linier todavía. La pelota la tiene en la descarga Pérez para Narváez. Ahora levanta el centro. ¡Oh! Se pasan todos. El cabezazo está en el medio del área. Viscardi. Picaba Gutiérrez y la pelota que le termina quedando nuevamente a Liniers. La salida por la izquierda. Se ve en el conjunto bahiense. Quiere Liniers ir por el empate, el desborde de Narváez. Hasta ahora el jugador más peligroso que ha mostrado, me parece, con este resultado parcial también. Y se viene con la pelota Mariano Macubri. Pase largo para Narváez que llega a todas. Y va Narváez otra vez para levantar el centro. Se frena el número 7. Rebotaba en la humanidad de Talín. Le queda ahora a Lichez, que le queda el número 10. La devolución para Mariano Macubri. Otra vez el pelotazo largo para Narváez, que pica habilitado y de memoria. Llega el número 7 para sacar el centro. Lo quiere desbordar a Borda. Sigue Narváez. La tiene el número 7. Bueno, te iba a preguntar después si tenemos por ahí en algún lado el dato de la edad de Narváez, porque es impresionante lo que corre el número 7, vuelve, va, desborda, realmente un despliegue notable. La tiene Martínez otra vez, Martínez que busca el pase ahora hacia adelante, la venía a buscar Narváez, descarga por la derecha, había falta contra el hombre. Ahora se venía con la pelota el hombre de ciudad, rápidamente interceptado. Narváez que la va a buscar sin falta, iba a buscarla Tus, no, con falta, dice el árbitro que estaba al lado de la jugada. Estaba bien Gastón Borda, al que la va a buscar es el Colo Izaguirre, ahora en el mano a mano con Lefinir. Piden falta, no la dan. La salida rápida es con Narváez, sigue Narváez, le revolean patadas de todos lados. Pero el número 9, la pelota que vuelve a ser ahora para Honorio. Mete pelotazo en cortada para el complicado Narváez. Allá va el número 7. Va a levantar el centro Narváez. Todavía no puede ahora. Va a meter el centro al primer palo. Me parece que es infracción. Narváez es el que tiene la pelota ahora. Se viene Narváez. Busca la descarga. Todavía no encuentra con quién ejecutarla. Por eso mete pelotazo pinchado hacia el medio del área. Atención. Por atrás finalmente para que la tenga ahora el número 2 en el pelotazo largo Martínez. Martínez que lo busca Narváez. Narváez que pivotea y juega hacia atrás. ¿Llegará Peters para cubrir? No. Antes la van tocando atrás para que la tuviese antes Cutrín. Acá se viene Narváez. Desborda Narváez la marcación. Sacó el remate del arco. De cabeza quería responder Lemos, pero no podía. Va a buscar la Pierru también de cabeza sin infracción. Al menos eso dice el árbitro Joaquín Gil. Se viene con la pelota Narváez. La tiene Narváez ahora. Yo la manda para Honorio y ya pasa Márquez. Honorio levantando para Narváez, adentro Macubre y lo marca Dibilo. Narváez ensaya un taco, se viene Márquez, Cutrín, Márquez de vuelta, entrega para Narváez, lo viene marcando Dibilo, siempre Narváez con la pelota, ahí va el número 7, la pide Márquez, siempre Narváez pero retrocediendo ahora con el balón. No puede, juegan para Honorio, avanza el número 11 contra 2, la juega bien para Narváez, pondrá centro, viene el envío de Narváez, arriba cambia la pelota, ahí avanza el número 5. Entrega de vuelta para Honorio. Honorio para Narváez. Está el área contra Tucker. Narváez al centro por abajo. Surge Izaguirre. Ahí va para Narváez. Ojo, mano a mano con el arquero Narváez. La tiró fuera.
habilitaba Dibelo, la tiene Narváez. Narváez vendrá con el centro, viene el envío, gana Dibelo. El recién ingresado Diego Martínez contra la marcación de Gonzalo Izaguirre. La mandan para el número 7, va Narváez. Narváez desequilibrando contra un costado, la tiene Liniers. La mandan para Diego Martínez, este para Honorio. Honorio para Narváez, de buen partido Narváez. Para Diego Martínez, Diego Martínez que le pega a Maga, la hizo muy bien por arriba, tapó al arquero. Le queda Narváez, travesaño y afuera. Hay saque de meta para Racing. Viene Pérez con Honorio. Honorio y el balón la mandan para Narváez. Viene para Pérez. Pérez y la pelota juega para Narváez. Adentro Diego Martínez. Escacheri sale contra dos. La pierde Escacheri. Escacheri contra Cutrín. Se la lleva Cutrín y va Narváez. Mano a mano está el tercero. Narváez contra Álvarez. ¡Tapó Álvarez! Se va Narváez. ¿La figura para Narváez? Para mí, Honorio. Bueno, se van las dos figuras, la tuya y la mía entonces. De la cancha Luciano Trédico, juega ras del piso por la derecha, la primera que toca allí, Quique Narváez, aguanta el esférico Quique Narváez, la va a poner larga, va a meter el centro, mete el centro allí, largo, arriba, la toca allí, viene el centro, arriba otra vez con los puños Mauricio Beltramela, queda en tres cuartos de cancha, la tiene Luciano Trédico, la abre sobre la izquierda, allí a la posición de Narváez que mete el centro otra vez sobre el segundo palo, cabecea. Muy correcto, inquebrantable, ya sea como segundo marcador central, así también como cinco. Y la tiene Narváez, allí va Narváez sobre el sector izquierdo, quiere meter el centro, tres jugadores de Ciudad de Bolívar. A la marca del número 17, mete el centro, allí le tiene Romero al arco, Romero, terminó rebotando la pelota, le queda Narváez al arco. Distancia, va a dar la orden, le va a pegar Narváez, le pega al arco directamente, se fue pegado al palo derecho. El número 9 sigue sin tantos
en este torneo regional 2020-21. Y hay falta sobre Enrique Narváez, que es el que hace la diferencia. Raya central la abre sobre la izquierda para Manuel Cutrín. Cutrín se la deja ahora para que venga Quique Narváez. Aguanta el esférico Quique Narváez. Vamos a ver qué hace. Engancha para adentro. La va a dejar otra vez para quién. Allí va a venir el córner desde ese sector. Allí viene la pelota, el primer palo, la quiere Narváez, engancha para adentro Narváez, atención, le va a pegar al arco, sobre el segundo palo, la tocaba allí. Con olor, un poquito de ese sentido de pertenencia a los pibes, y apareció Quique. Y Narváez, Julio Daniel Acosta, cabeció al primer palo. Quique Narváez es el jugador a sostener, si es que puede Liniers para la próxima temporada, porque sin lugar a dudas ha sido la gran figura en este último tramo del torneo regional. El mejor jugador de Liniers, Quique, reténganlo, dice por acá, ¿no? Y es un jugador muy bueno, va a ser difícil retenerlo, ¿no? Muy diferente, muchachos. Es muy diferente. Muy difícil retenerlo. Seguramente tendrá ofertas, le llegarán ofertas de un montón de lugares.